Bien amigos, una noticia lamentable que se ha registrado el día de hoy aproximadamente 11 de la mañana con 7 minutos a la altura de la empresa Perupes, a la carretera Parachique se ha registrado un lamentable accidente donde el conductor que manejaba la Station Wagon color blanco con rayas conducida por el señor José Joel Chávez Juárez ha impactado con una cámara frigorífica de color verde, en la cual cinco jóvenes que iban a bordo de esta Station Wagon han querido con graves heridas que se encuentran atendiendo aquí en el centro de salud de Sechura. Queremos indicarles que en este momento ha sido derivado a un hospital privado a la ciudad de Piura el señor José Joel Chávez Juárez, quien al parecer es el que ha llevado la peor parte en este accidente. Estas unidades se encuentran a la altura donde se ha registrado este accidente, que es a la altura de Las Delicias, específicamente frente a la empresa Perupes. Nosotros estamos acá para llevarle la información y la policía viene haciendo su trabajo para poder llegar con las causas de este lamentable accidente, porque al parecer estas dos unidades han chocado frontalmente, llevando la peor parte, la Station Wagon color blanco. Bien, queremos indicarles también que gracias a la oportuna intervención de esta unidad móvil, es la que ha conducido a los heridos, a los cinco jóvenes que iban a bordo de la Station Wagon. Esta unidad móvil ha sido la que ha traído a los heridos. Sin embargo, también el chofer de la Station Wagon ha sido el que ha llevado la peor parte. Estamos por acá con algunos amigos que han socorrido, de alguna manera han brindado los primeros auxilios a las personas y han sido quienes las han traído hasta este centro de salud de Sechura. Personas que han tenido este accidente que se ha registrado hace un momento. Esto, buenos días, los afectados, los accidentados que han habido en este momento son Querevalú Chapilliquén Jorge, de 30 años, Antón Fiestas William Javier, Querevalú Periche Ronnie, Querevalú Paso Juan Francisco y Juárez Chávez José Ismael. Ellos han sido los que han sido traídos para acá, para el establecimiento, le hemos brindado la atención debida. Se han ido tres pacientes en referencia a sus respectivas clínicas. ¿Cuál es el cuadro que llevan las personas que han sido referidas? Descarte de TEC leve, traumatismo encefalocraneano. ¿Están estables? Y están conscientes. Sí, bueno, hasta ahorita van conscientes, no han perdido en el conocimiento, en lo que hemos estado atendiéndolos, todos han estado tranquilos, gracias a Dios. Lo único que los llevan para que le hagan una tomografía en el cerebro y para que descarten cualquier lesión. Alguien que está de más consideración nos dicen que es el señor José Joel, que es el conductor de la... Ah, sí, él es el que ha venido un poquito más lesionado, pero no ha perdido el conocimiento el señor. Ha estado, como le digo, ha estado consciente todo el tiempo que le hemos estado canalizando la vía, le hemos estado curando, ha estado hablándonos, ha estado dando los datos, no ha perdido el conocimiento para nada, pero sí ha venido un poco más lesionado, pero igual se lo han llevado, como le digo, para que le haga una tomografía. ¿Son seis en total? Son cinco. ¿Cinco? Sí. Okay. Tías, ¿es su hermano uno de los heridos? Uno de los heridos es mi hermano. ¿Qué le ha manifestado? No me he podido conversar con mi hermano porque no me dejaron entrar y ahorita lo han derivado a Piura y le ha caído a mi hermano, pero ahí en las enfermeras nos dicen que va estable. ¿Cuántos años, a qué se dedica? Mi hermano se iba a trabajar a la playa, y trabaja la pesca, ha salido temprano que se iba. ¿Se dirigían a dónde? ¿A Parachique o a Bayóvar? A Bayóvar se iba. Y él ha salido temprano. Y ¿todos los que han ido ahí son compañeros de trabajo? Sí, son compañeros de trabajo. ¿En qué embarcación? No sé en qué embarcación trabaja. Un familiar más o menos ahí, como él trabaja con mis primos. ¿Saben de chofer de la cámara? No, yo no sé nada tampoco, ni he preguntado, porque con la emoción que nos llegan a avisar, ni sé quién lo ha hecho, ni cómo ha sido el accidente, no desconozco todo eso, yo, ni sé quién es el chofer. ¿Usted ha visto su hermano va a estar? Sí, supuestamente sí va a estar.